Ahora, cuando cae la tarde en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza En Voz Alta, una cita con la literatura, la que a varias voces lee lo que usted quiere escuchar. La lectura es protagonista a varias voces: literatura, prosa, poesía, crónicas, cuentos, espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje. En Voz Alta, a continuación. Desde la magia de los cuentos, el amor de la poesía y la alegría de la lectura, damos la bienvenida a la época más maravillosa del año, llena de tradiciones, donde la gente es feliz y el mundo se impregna de los colores navideños. Llega la Navidad y con ella aparece un popular personaje propio de cada lugar y cultura. Hoy, en la tertulia de Leonora, en Voz Alta, la Navidad, con voces desde Colombia y México. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Una de las épocas más lindas que tenemos en el año. Hoy creo que vamos a tener un programa muy especial, que espero que les guste a todos. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando en varios sitios del país, del planeta, en Latinoamérica, en Europa. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en nuestro último programa de este año. Volveremos dentro de un año. Unas gracias muy especiales a José Luis, que ha sido toda la mano derecha de todos los programas que hemos hecho durante el año, con su manejo de las cámaras, con la manejo de los videos, con algo que ha sido espectacular y que hemos logrado poner a tono y cada vez mejorando nuestra imagen en el programa. Hoy vamos a tener idea de qué es la Navidad. Vamos a conocer personajes, vamos a conocer tradiciones, vamos a conocer unas historias, vamos a leer cuentos. Nos faltó el poema, pero bueno, quedó para el año entrante. Vamos a comenzar leyendo Los orígenes de la Navidad. Los orígenes de la Navidad nos los va a contar María Cristina Amador. María Cristina, bienvenida. Es la primera vez que María Cristina asiste. María Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, Ele, muchas gracias. Y buenas noches a todos. Y un placer estar con ustedes. Y nos tienes unas historias para contar, ¿no? Sí, claro. Vas a arrancar contándonos cómo arrancó esta fabulosa época, que realmente se celebra en casi todo el planeta. Es una época de unión, de amor, de alegría. Uno va y por todas partes le dicen ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La gente se reúnen en familias, hacen cenas especiales, cantos especiales. Bueno, María Cristina, qué chévere. Cuéntanos la Navidad para poderle seguir aquí comentando a todos. ¿Cómo nació la Navidad? ¿En qué época? ¿Cómo fue eso? Entonces, son los orígenes de la Navidad. Los Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, influyeron en la creación de la Navidad que celebramos actualmente. La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con las Saturnales,
las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 a 353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, que significaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Greccio, en Italia. Ahí ¿qué está tal? En la época de la estrella de Belén y en la época cuando estaba Saturno, empieza la Navidad. ¿Cómo te opinas, Fernando? Ah, Maricela. Es en el 45 antes de Cristo. Es algo que uno dice increíble porque todos los niños siempre van a tener esa sensación de la Navidad y saber que todo eso viene desde mucho, mucho atrás, con esas tradiciones, el color, sobre todo la musicalización, es espectacular, es un sueño que hoy veo que definitivamente ese instinto de niño siempre lo llevaremos, así pasen los años, los meses y los días, como dice la canción. A mí me parece muy interesante que los romanos pues tuvieran un día en el que honraran a lo el que honraran como a Saturno, y pues me sorprende la cantidad de años que tiene todo el proceso. No sabía nada de eso. Y a mí me parece interesante el tema de tomar la razón, la natividad, como fuente de, ¿cómo se dice?, de educación para cristianizar,
¿no? Se me hace también algo interesante. Sí, muy lindo. De acuerdo, a mí me pareció, cuando yo vi esa historia, me parece increíble cómo todos los fenómenos que se manejaban con el solsticio de invierno, el frío, con el invierno, y eran todos en diciembre, se une los que están en la parte del cristianismo y reúnen todo eso alrededor de la fecha de diciembre. Y miren lo que tenemos hoy en día, semejante fiesta mundial internacional, que manejamos con una alegría y es delicioso, va uno por todas partes, la gente sonríe, todo está lento, todos cantan, todos hacen buñuelos, es una época muy linda. Y estoy de acuerdo, Julieta, increíble, mira nuestro Saturno, cómo se volvió el Saturno para nosotros, Julieta. Uy, sí, honrado. Pues imagínense. Ya un segundo, voy a mandarle el link a Fernando. Bueno, imagínense que Jaime Santos dice que no ha podido entrar porque no le mandé el link, ya se lo voy a mandar. Imagínense que José Luis se ha sacado un cuento fuera de serie. Dice, la Navidad solo se celebra en la Tierra. ¿Dónde más, José Luis? Cuéntanos de ese cuento de Navidad tan lindo que encontraste. Hola, buenas noches a todos. No, la verdad me parece muy curioso. Hablamos todos de cómo nació la Navidad, cómo celebramos la Navidad, cómo se celebra la Navidad en todo el globo terráqueo. Pero no hablamos de la Navidad lejos de la Tierra. Y yo encontré un documento que me pareció muy interesante. Resulta que la Navidad también se celebra en el espacio. Así como muchos tenemos descansos y nos reunimos con la familia y estamos en un ambiente muy familiar y muy de amigos, hay algunas personas que tienen que trabajar dentro de la Tierra y fuera de la Tierra. Entonces encontré un documento bastante interesante. Resulta que la Navidad también se celebra en el espacio. Y dice así, pese a la distancia de la Estación Espacial Internacional a la Tierra, los astronautas y los tripulantes actuales se unen en familia para celebrar juntos estas fechas navideñas. Por lo mismo, la NASA ha querido revelar cómo pasan los astronautas la Navidad en el espacio, en una tradición que se remonta hace muchísimo tiempo, desde 1968, cuando los astronautas del Apolo 8 pasaron estos días de la Navidad dando vueltas alrededor de la Luna. De acuerdo con la NASA, ellos inmortalizaron el evento en las vísperas de la Navidad, turnándose para leer los primeros versículos del libro del Génesis de la Biblia mientras transmitían escenas de la luna deslizándose por debajo de su nave. Se estima que miles de millones de personas en 64 países vieron la transmisión de la primera Nochebuena en el espacio. Durante su misión récord de 84 días a bordo de la estación espacial Skylab, en 1973 y 74, los astronautas celebran de nuevo el Día de Acción de Gracias, la Navidad y el Año Nuevo en el espacio. Fueron la primera tripulación en pasar aquellas fechas juntas en órbita, luego de adornar la estación con un árbol navideño, además de calcomanías por toda la nave, disfrutaron de una cena hecha de un pastel de frutas, llamaron a sus familiares, compartieron regalos y recibieron visitas, igual que nosotros en la casa, a los cosmonautas soviéticos, todo en un estado de microgravedad. Para los rusos, en este entonces que pertenecían a la Unión Soviética, era más importante la festividad del Año Nuevo que la de la Navidad, y los primeros en recibirlos fueron Yuri Romanchenko y Grigori Gretschko, durante su misión récord de 96 días en 1977 y 78, a bordo de una estación espacial Salyut, con un brindis que también fue transmitido, pero esta vez no a todo el mundo, solamente a la nación rusa. Para los judíos, el Hanukkah es la fecha más importante del calendario, un día que puede caer entre noviembre o diciembre. El astronauta de la NASA, Jeffrey
Hoffman celebró su primer Hanukkah en el espacio durante una misión de reparación del telescopio Hubble en 1993. Ese año comenzó la noche del 9 de diciembre, después de que Hoffman completara su tercer paseo espacial de la misión. Asimismo, se han celebrado estas fiestas en naves como el Discovery, el Mirk y ahora en la Estación Espacial Internacional. Todas estas misiones llegan con un inicio interrumpido de presencia humana en la Estación Espacial Internacional. La Expedición 1 se convirtió en la primera tripulación en recibir la Navidad en esta nave. El primero de ellos escribió un poema y lo recitó como parte de la tradición naval. Ese es un poema que tenemos que buscar. Desde allí, todos los años se celebran estas fiestas con tripulaciones variadas, buscando la forma más amena de pasar estos días en familia, pero con sus compañeros de labores y trabajo. Ellos decoran la nave, preparan la cena y además se comunican con sus amigos y familiares en la Tierra. En 1985 también volvieron a celebrar la Navidad con un personaje bastante, bastante interesante, un mexicano, Marisela. Estaba nuestro amigo Nery Vela, primer astronauta mexicano, el cual celebró la Navidad con un pedido bastante interesante: tortillas para el menú espacial en la Navidad. Querían unos tacos y lo consiguieron. La tortilla llegó al espacio. Es así como los astronautas celebran la Navidad, el Hakuna y el Año Nuevo en el espacio. Arman sus árboles de Navidad con los recipientes que tienen en microgravedad cero. Sus botitas no hay que colgarlas en la chimenea. Flotan por toda la nave. Reciben regalos, comparten regalos. En algunas ocasiones pueden hablar con sus familiares, pero siempre, siempre, siempre conservan este espíritu que nació desde hace mucho, mucho tiempo en el mundo. Esa era la lectura que yo tenía para ustedes hoy. Excelente, muy bonita. ¿Cómo te parece, Marisela? ¡Wow! Tortillas en la cena de Navidad. Pero además, Nery Vela llevó como parte del menú amaranto, que forma parte de las alegrías, un dulce mexicano, pero el amaranto tiene ciertas propiedades. Entonces, también enriqueció la lista, digamos, del menú de la Estación Espacial. No solamente buñuelos y natilla, también tortillas. Excelente. Qué rico celebrar Navidad en el espacio. Esa era una de las novedades. Esa era una de las novedades más especiales que queríamos tener. Que José Luis se investigó y dijo: ¿qué le hacemos algo que sea fuera de la Tierra? Le dije: no puede ser. ¿Cómo te pareció ese cuento? Muy chévere. Porque estás aquí celebrando las Navidades con nosotros. Sí, es que es muy rico ir al espacio y celebrar esta tradición que ha permanecido por muchos, muchos, muchos años. 2021 años, más bien. Y qué rico comer tacos en el espacio, con todos, en la NASA, en la Luna, abriendo regalos, llamando a sus seres queridos, todo en el espacio, muy rico. ¡Ay, llegó Valentina! Valen, tienes una compañera. Hola. De tu misma edad que se llama Julieta. Hola. Julieta, mira, tienes su otra compañera que te decía, Valentina. Hola. Y Jaime, ¿cómo estás? ¿Alcanzaron a oír el cuento? Bien, muy bien, muchas gracias. El cuento de José estaba chévere. Bueno, ¿te gustó? ¿Lo oyeron? El cuento de celebrar la Navidad
Fuera de la Tierra, en el espacio. Sí. Bueno, ese era uno de los cuentos chéveres que teníamos para leer acá. Bueno, ahora vamos a continuar. Imagínense que en la Navidad encontramos varios personajes. En cada región o sitio donde se fue desarrollando la historia de la Navidad, fueron desarrollando personajes que son conocidos, unos conocidos a nivel internacional, unos conocidos para nosotros y otros desconocidos, y unos conocidos para pequeños poblados, para ciudad, para una es. Y Fernando y Julieta nos van a leer ese texto. Espero que lo puedan comentar y quieren comentar cuando terminen alguno de ellos, porque de verdad hay unos personajes muy simpáticos, o que conozcan alguna historia, las pueden completar, les decimos que terminen y vamos leyendo y comentando. Entonces, Fernando y Julieta, comencemos con esos personajes. Fernando, Julieta, ¿cuáles son? Bueno, en principio es un sentimiento que genera, sobre todo en los niños, la aparición de un popular personaje propio de la cultura navideña de cada lugar. Existen muchos, muchísimos personajes de Navidad que destacan según la cultura a la que pertenezcan. Uno de ellos, muy tradicional, muy conocido, es Papá Noel, la figura navideña por excelencia. Seguramente el personaje navideño de Papá Noel sea el más famoso de todo el globo terráqueo, siendo la figura propia de la cultura navideña en América y Europa. Además de otros lugares, su viaje en trineo conducido por el cielo, con la ayuda de un grupo de renos, con los regalos de todos los niños, es mundialmente conocido. Tiene tantos nombres como viajes se realiza en una sola noche. Su origen se remonta a 1600 y en un primer momento no tenía la función de regalar presentes, sino ser simplemente el espíritu alegre que llega impregnado con la Navidad. Llamado en su creación como San Nicolás por el obispo Nicolás de Bari, alcanzó mayor fama tras la publicación de A Christmas Carol, la famosa novela de Charles Dickens. Más tarde recibiría también el nombre de Papá Noel en los países de lengua hispana, siendo la persona encargada de llevar a los hogares los regalos de Navidad. En América es conocido como Santa Claus, que vive el resto del año con su mujer, la señora Claus, y sus renos. Al igual que su nombre, su imagen también es diferente según la tradición de cada lugar. Su traje puede variar de color, siendo negro en un primer momento, también verde para determinadas culturas y rojo para otras, un color que popularizó Coca-Cola con su publicidad. Y lo mismo sucede con la región en la que habita, siendo para algunos Laponia y para otros el Polo Norte. Cada cultura marca la forma en la que Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus es conocido, pero lo que da lugar a dudas es la suma importancia que tiene para estas fiestas uno de los grandes personajes de Navidad que existen. Todo un padre, como su propio nombre lo indica, e ícono de la Navidad. Olentzero, el Papá Noel de Navarra y País Vasco. Olentzero es el encargado de llevar los regalos de Navidad a las provincias de Guipúzcoa, Álava, Navarra y Vizcaya. Según la tradición, es conocido como un carbonero mitológico, que el día de Nochebuena llega cada año a los hogares de la región de Euskal Herria o País Vasco, con presentes para toda la familia. Caracterizando como un hombre buen comer, algo harapiento y manchado de carbón, su hábitat se encuentra en el bosque, alejado de la sociedad. Allí emplea su tiempo en crear carbón vegetal hasta que llega el invierno y baja a los pueblos desde las montañas. Los Reyes Magos de Oriente a miles de estrellas.
Junto con Papá Noel, los Reyes Magos son las otras personalidades más conocidas de la Navidad. En la tradición cristiana, Melchor, Gaspar y Baltasar reciben la denominación de magos y poseen gran importancia por la visita realizada a Jesús de Nazaret tras su nacimiento, en la que ofrecieron cada uno de ellos los distinguidos presentes de oro, incienso y mirra, al que consideraban como el Mesías. Una visita que llevaron a cabo siguiendo la estrella de una estrella que les conduciría desde Oriente al pesebre de Belén. De la mano de la cultura cristiana, se instauró en España, a partir del siglo XIX, una costumbre similar a la de San Nicolás, convirtiendo la Noche de Reyes, 5 de enero, en el acontecimiento más especial para los más pequeños, que reciben de parte de sus majestades de Oriente los regalos que les piden. Una tradición en la que también incluye la cabalgata de reyes, en la que los tres protagonistas se pasean por las calles de todas las ciudades españolas. La primera de ellas tuvo lugar en 1866, en Alcoy, y más tarde se extendería al resto de lugares del país. O bien, la tarde del 5 de enero antes, o la mañana del 6. Tampoco puede faltar la costumbre de merendar o desayunar el famoso roscón de reyes. Tío de Nadal, el tronco de Navidad. En Cataluña, Aragón y Andorra existe una particular tradición que es muy posible que sorprenda a todo aquel que la desconozca. Y es que esta tiene como protagonista al demoniado como Tío de Nadal. Un tronco o leño de árbol al que desde el inicio del Adviento se le ofrece comida cada noche y se le tapa con una manta, como si de una persona con hambre y frío se tratara. Todo este proceso se culmina el día de Nochebuena, en el que los niños le golpean mientras cantan, para que el tronco defeque dulces y regalos tras la manta. Sí, como una piñata. Imaginaos qué es lo que estás pensando. En la parte superior se le pinta una cara con una sonrisa, con la que muestra felicidad. Es una tradición que cuenta con un origen rural y cristiano, que representa el tronco que aporta el calor y la luz necesaria a todas las familias catalanas y aragonesas. En los meses que dura el invierno, la ceremonia mediante de la que el tío Nadal expulsa a los presentes se le denomina como cagatío, es sin duda un elemento navideño impredecible para estas regiones y tiene un cierto significado similar a el árbol de Navidad, siendo por ende el tronco navideño más famoso. El apalpador, tradición navideña gallega. Y sin salirnos del mapa español, hacemos en este caso referencia al personaje navideño por excelencia de la comunidad autónoma de Galicia, que no es otro que el apalpador, o también conocido como pandigueiro o apalpa barrigas. Del mismo modo que se presenta en el País Vasco o al alencero, el apalpador es caracterizado según la tradición como un carbonero mitológico, gigante y con barba pelirroja que en las noches del 24 y 31 de diciembre baja de las montañas del este gallego para tocar las barrigas de los más pequeños. Su objetivo es saber si los más pequeños de cada casa han comido como es debido durante el año. Un trayecto en el que aprovecha para dejar castañas y algún otro regalo. La importancia de esta figura navideña para el folclore gallego viene de la mano de cierta leyenda existente que asegura la práctica de un ritual cada noche vieja, en el que se palpa la barriga de los niños y por ello se la conoce como la Noite de Apalpadoiro o la Noche de Palpar. El Niño Jesús, Kris Kringle y Kristing. Para la religión cristiana,
La celebración navideña llega con un motivo del nacimiento del niño Jesús. Un 24 de diciembre en Belén, según los testamentos bíblicos, antes del surgimiento del popular personaje de San Nicolás, el movimiento luterano impulsó la figura de Kris Kringle, que del alemán se traduce español como Niño Cristo, al que le otorgaba mayor importancia católica. El Niño Jesús ha sido representado como un joven muy corta edad, o incluso como un bebé, santo y en ocasiones con alas de ángel. En los países latinoamericanos se denomina como Christkind, por la vista de los tres reyes magos, en la que ofrecieron al niño Jesús los presentes con motivo de su nacimiento. Es común la tradición intercambiar regalos la mañana del 6 de enero. En algunos países europeos, como Austria o Suiza, Kris Kringle reparte obsequios a los más pequeños. Des Moros, el Papá Noel ruso. En Rusia y algunos países que anteriormente formaron parte de la Unión Soviética, la figura de Papá Noel es conocida como Des Moros o el Abuelo Helado. Su función no es otra que la de llevar regalos de Navidad a todas las familias que habitan en estas naciones de la Europa Oriental. Pero aunque el trabajo sea prácticamente idéntico, existen claras diferencias con Santa Claus, siendo una de las más destacadas su vehículo, que en lugar de renos utiliza una troika con la forma de un caballo. Vendegums, la mejor ayuda para Santa. En lo que corresponde a la mitología navideña de Occidente, en el último siglo, los Vendegums son famosos, sobre todo en la parte del hemisferio norte. Son caracterizados como duendes ancianos, en su mayoría mágicos y de pequeño tamaño, que llevan gorro y botas de diferente color. Según la tradición, realizan su aparición en Nochebuena por el brillo de la estrella polar. En ese momento, cuando estas pequeñas criaturas deslumbran en el cielo con luces de todos los colores, siendo esta su forma de anunciar que Papá Noel está a punto de llegar, la leyenda los sitúa como los ayudantes más fieles de Santa Claus. En el Polo Norte, lugar en el que viven y donde preparan junto a todos regalos que deben entregar por todo el mundo en Navidad. Los muchachos Yule, travesuras en Islandia. Los muchachos Yule forman parte del folclore tradicional de Islandia, un país en el que obtienen mucha fama al ejercer el papel que en otros lugares realiza San Nicolás, por lo que en Navidad islandesa son los personajes de Navidad más importantes. Aparecieron por primera vez en la década de los años 30, cuando figuraron un poema en el que su autor describía el rol y la personalidad de cada uno de esos singulares protagonistas de estas fiestas. Una celebración que en el país nórdico tiene lugar 13 días antes del 24 de diciembre, puesto que su inicio está ligado a la llegada de los denominados Yule Lads, que trae los regalos que acabarán en los zapatos que dejan en el salón los niños islandeses, tal y como lo marca la tradición islandesa. Estos alegres y traviesos ancianos se trasladan desde las montañas en las que habitan el resto del año a los hogares de todas las familias con la intención, eso sí, de causar trastadas con las que divertirse a costa de los que esperan su llegada. No hay que olvidar que si el comportamiento de los pequeños no ha sido el adecuado durante el resto del año, los muchachos Yule no dejarán dulces ni presentes, sino que compensarán la problemática actitud de los jóvenes rellenando los zapatos con patatas podridas. Hasta aquí el fragmento de lo que son los personajes por Julieta y Fernando.
¿Tienes apagado el micrófono, L? L. Creo que ¿cómo les parece esa información de más personajes? Algunos yo no los conocía. No sé, Cristina, si los conocía, ¿cómo les pareció este tema? ¿Cuál les gustó más? Marisela, Valentina, ¿cuál te llamó la atención más de todos estos personajes? Creo que hay muchos más, pero estos tal vez son los más destacados que hay a nivel mundial. A ti, Julieta, Fernando, que los leyeron. Pues yo creo. Sí, Valentina, que... sí. No sé cuál fue el más interesante, pues el de los ancianos, pues me llamó un poquito más la atención porque dejaban regalos en los zapatos y yo tuve la curiosidad. O sea, ¿cómo se ponían los zapatos por la mañana? Si los tenían llenos de dulces y regalos, o sea, esa es mi duda. O sea, ¿acaso sus pies eran de dulces y regalos? No sé. Sí, señora. Tranquila. Sí. Ay, sí, es cierto. Las travesuras de los chicos en Islandia. Y el que levantaba las papas. En Islandia, no, es decir, desde esa época se hacían, pues, ya. Era como un día de los traviesos, parecía. Muchas travesuras, sí. Parecía el día de la de las papas podridas, eso me pareció como algo parecido al día de la inocencia acá en Colombia. Sí, sí. El día de los inocentes. El día de los en Colombia, no sé eso. No sé. El día donde puedes portarte mal. No, mentira. El día donde puedes hacer travesuras. Ah, sí. Valen, trata de ubicarte mejor en la pantalla porque se te ve media cara. Sí, yo sé. Bueno, Marisela, ¿cómo le pareció? ¿Cuáles conocías? Para Cristina también, ¿cuáles? Bueno. ¿O vieron nuevos en esta lectura? Que... Sí, nuevos. Perdón, el ruso, yo no sabía que tenía caballos en vez de renos. O sea, como detalles que uno va aprendiendo en el camino y que se pierden otros, ¿no? Yo encontré dos. El Papá Noel tiene cinturón. Los otros Papá Noel que veían eran con los vestidos sueltos. Ah, sí, eso es verdad. No se mostraron cinturones de eso. Los caballos. Los caballos son divinos. Hermosos. Sí. Y María Cristina, ¿qué dijo? Que de nuevo, ¿qué vio así? Comenten a ver qué vieron de nuevo en estos temas de personajes de la Navidad. Sí, no, eso de los caballos sí es muy nuevo. Realmente uno está acostumbrado a los renos siempre, entonces es algo novedoso. De estos renos. Fernando, ¿cuál le gustó? Julia, ¿cuál te gustó a ti? Es que tenías activado el micrófono. Yo, sin lugar a dudas, lo mismo. Voy con el tema de Islandia, esas travesuras de Islandia que me parece increíble, que hoy se puede seguir practicando, llenar los zapatos con patatas podridas para cuando uno se corta bien. Y eso es uno asqueroso. Asqueroso, pero bueno, porque a mí, no sé, o sea, eso a uno le antojo, o sea, uno inmediatamente le antojo y desantojo, o sea, uno quiere papas ahí y después, cuando uno escucha podrías, uno dice como, ya no quiero papas. Uno con antojo de papas en la mañana ve los zapatos llenos de papas y luego ya no quiere papas. Te quita las ganas, sí, de comer.
Bueno, pues para mí todo fue nuevo, yo no sabía nada, yo no sabía algunas cosas, como lo del tío, no sabía tampoco lo de los traviesos de Islandia, no nada. Yo no Pero sabía el truco con patas. sí. O sea, ese truco con Uno patas que me me... parecía hermoso fue el del tronco. Sí. Ese me dio un poquito de miedo las fotos, Y pero el del tronco tiene. así es la vida real. Muy rápido. Dile a José que se las demore un poquitico las fotos para que las podamos ver mejorcito. Dile. Sí, yo Es no lo que. vi. A mí me gustaría agregar algo. Hay algunas tradiciones como las de Irlanda, donde los niños que se portan mal no reciben un regalo, reciben carbón. Ah, es cierto, eso pasa a veces. Yo lo vi en Nariño, conocí esa tradición y los que se portan mal no reciben regalos, reciben carbón. Wow. No, yo lo vi en Terrible, una escena de un corto terrible. de Navidad. Sí, Otro que me pero llamó la atención es el español que toca las panzas de los niños para ver si comieron bien en el año. no, eso Jamás sí, yo he oído eso. me despertaría de una, yo me despertaría de una. No, a mí me tocan. A mí me tocan y yo me enojo. Me enojo. Sí. Yo me pongo brava si me tocan ahí. No sé, o sea, yo no me despierto, no sé si me despierte, no sé, pero es que, ¿Ustedes por qué no quieren? no sé, yo, a mí sí me toca la barriga, creo que como yo pateo por las noches, pues Wow. yo sé, ahí haría como karate con el señor, o sea, Papá si a Noche. mí me tocan la mía, yo digo, pero ¿qué me haces? ¿Por qué? Déjame dormir. Sí. Kevin, Sí. Kevin, que esa no es la tradición de acá. Entonces, imagínense lo interesante ver en todos, y en todos tienen personajes que son los que castigan a los niños que no se portan bien. Lo que pasa es que solamente les puse, solamente escogimos como los más eso. Porque hay personajes así que hacen maldades, que los castigan, que no les llegan regalos, que le ponen patatas, que les ponen carbón, que les ponen todo eso. Entonces, siempre hablan de los niños que se portan bien y los niños que casi no se portan bien. Pero como aquí todos nos portamos bien, a todos nos trae regalitos. A todos. Bueno, imagínense que ahora ya tenemos la Navidad, salió la Navidad. Y salieron todos los personajes. Hay cantidades de personajes que se identifican en cada país. Y eso. Y hay algo que representa parte de la Navidad, que es el árbol de Navidad. Ah, El sí. árbol de Navidad es un instrumento que no sé, ahí tienen uno, ya María Cristina tiene otro, Julieta tiene otro ahí atrás. Miren, Valentina, mire, Valentina tiene un árbol muy lindo, todos tienen ahí los árboles. El Pero árbol juega sí. un papel muy importante en el tema de la Navidad. Entonces, vamos a escuchar cuál es el origen del árbol de Navidad para poder encontrar elementos que forman parte de la Navidad, que son un símbolo que nos une. Entonces, María Cristina nos va a contar el origen del árbol de Navidad. Bueno, en la mayoría de hogares se pone un árbol de Navidad, pero ¿sabes dónde nació esta costumbre? Dos ciudades afirman haber sido las primeras. Muchos hogares inauguran la Navidad con el proceso de decorar el árbol, aunque hay mil formas de hacerlo y distintos tipos de árboles navideños. Lo cierto es que esta es una costumbre habitual en multitud de países, más que el montar un belén o pesebre. Sin embargo, es una costumbre que no proviene del cristianismo. Tal como habrás visto,
en persona o películas, el árbol de Navidad se utiliza en multitud de países occidentales y es una costumbre tan extendida como desconocidos son los datos concretos sobre su origen. Pero, por lo que se sabe, su origen fue pagano y se recogió el testigo de otras creencias. El Imperio Romano utilizaba los árboles para celebrar las Saturnales, adornando sus calles durante las fiestas en honor de Saturno. Pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemorables, el árbol ha sido un símbolo de fertilidad y de la regeneración. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y, tras leer el Evangelio, les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala el cielo. A partir de entonces, se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Se cuenta que el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centelleaban como las estrellas en la noche invernal. En una época más cercana, pero no mucho, dos ciudades afirman haber sido las primeras en utilizar árboles para decorar el espacio público en Navidad. Dos ciudades bálticas, las primeras que aseguran haber decorado sus plazas con árboles navideños, Tallin y Riga, las capitales de Estonia en 1441 y de Letonia en 1510. Afirman haber dado el paso adelante con la colaboración de los comerciantes, aunque se carecen de datos para asegurar con certeza cuál fue la primera. Hoy se iluminan con luces navideñas, donde la ceremonia de encendido atrae cada año a miles de personas. Así es la historia de la Navidad. Creo que hemos oído varias veces a nivel internacional que van a prender el árbol de Navidad aquí en Colombia, aquí en Bogotá, y invitan a la gente a prender las luces. Me imagino que en México es igual, Marisela. ¿Debe haber alguna ceremonia para algún árbol oficial? ¿Más o menos? Más o menos, porque es más bien comercial. Se pone un árbol en Paseo de la Reforma, y es el árbol de Coca-Cola. O una tienda departamental hace el desfile de Navidad. Pero no es tan bonito como ir a ver el árbol de la 93, la verdad. Son distintos. Pero, por ejemplo, el del Parque de Nueva York, eso es precioso. Los de lindísimos, sí. Preciosos. El de, creo que hay uno que es el más lindo, el de... En Barcelona es muy lindo. En Barcelona. Sí. Valentina, ¿de cuál se acuerda de árboles de Navidad externos? Porque en cada casa casi siempre tenemos un arbolito de Navidad. Yo me acuerdo de un externo, pues el de acá, el de Unicentro. Que me acuerdo el de Unicentro.
El de unicentro, que es el árbol más iluminado del mundo, yo me imagino, o sea, pura sí. luz, pura luz, pura luz, pura luz. Lo que vivo al lado, de, cerca de unicentro, a media cuadra. Yo, ¿y Julieta, de cuál te acuerdas? Pues yo me acuerdo cuando decoraban algunos parques, por ahí, sí, como en la 93 también. Decoraban los parques y ponían unas flores que alumbraban. También ponían unas luces por los árboles. Ah, y, sí. Sí, iba ahí en Bogambilla, en algunas casas blancas que yo vivía por ahí. También tienen los mismos alumbres. Pues miren, miren esa historia del árbol de Navidad, ¿no? Qué bonita de ver lo que comentaba, cómo se unieron con el solsticio y con todas las tradiciones que existían en esa época, lograron unirlas, crear un solo árbol con un solo concepto y la gente lo aprobó y hoy en día todavía el árbol une a la gente alrededor. El árbol, en el árbol se ponen los juguetes. En el árbol es algo que tiene los regalos en la Navidad. Los, sí, los regalos. Marisela, sí, ¿cómo lo ven allá? María Cristina. Dime, Valentina. Eleonora, o sea, ahora sí que me doy cuenta que el árbol creo que es como el guardajuguetes de Navidad, o sea, no lo entiendo. El guardarregalo. Guardajuguetes. Guardajuguetes, eso parece como, ay, no sé. Ay, o sea, no sé, no es entiendo. Por el cómo, regalo. O sea, guarda ahí los regalos, o sea, guarda el, ¿cómo se llama? El árbol de todo. Y, o sea, no entiendo. Uno tiene que hacerle tanta cosita para que guarde los regalos. No entiendo. Bueno. Es como un cubre regalo. Entonces, ¿les pareció la historia? ¿La conocían? Bien, yo quiero contarles a... No, no, yo no conocía la historia del árbol de Navidad. Yo solo conocía el solsticio. Eso era lo único que conocía de la historia. El solsticio de invierno sí lo había oído nombrar. Ah, bueno, espérense a ver que José quiere hablar. Pasemos la palabra a José. Vamos, bien, José. Yo quiero contarles tres cuéntanos, cositas José, acerca del árbol de Navidad. No todos los árboles de Navidad están apoyados en el piso. En Polonia, los árboles de Navidad cuelgan del techo. Edward Johnson fue la primer persona en ponerle luces al árbol de Navidad. Y los romanos fueron los primeros en utilizar el árbol de Navidad. Lo hacían a partir de un abeto. Era un árbol que cultivaban y en la Navidad lo cortaban, lo llevaban a su casa y lo decoraban. Ok, no entiendo cómo no se moría, o sea, lo cortan y no se muere, o sea, eso no tiene sentido. Yo no entiendo cómo lo colgaban del techo, ¿con qué? ¿Con pegastic? Sí, es que es pegastic. Lo amarraban, Julieta. Lo amarraban. Pero muy raro. Muy raro. O sea, sí, es raro. O sea, está ahí. Es raro porque no tiene piso. Ponían sí, una puntilla regalos, y de la puntilla lo amarraban. Sí, los regalos. Se vería muy raro. Muy raro. Como una lámpara al árbol. Sí, es raro. Sí. Bueno, vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo y nos quedamos. Y Marisela nos va a leer un cuento. Nos va a leer un cuento. ¿Listo? Que se llama ¿Listo? El mejor regalo de Santa Claus.
¡Qué lindo! La autora es la mexicana Mónica B. Brosson. Y el cuento está dedicado para Susana a manera de disculpa tardía. En aquel diciembre de 1946, tal como sucede ahora y ha sucedido en todas las épocas, los niños esperaban con ansias la llegada de Santa Claus. Algunos no podían dormir y algunos otros hacían intentos desesperados y casi siempre vanos para toparse frente a frente con el querido hombre del traje rojo, que entonces no era más joven. No, Santa siempre ha sido el mismo viejito barrigón y siempre ha tenido esa barba blanca. Esa noche, Susanita no tuvo problemas para conciliar el sueño ni tampoco intentó alejarlo para espiar. Ella, a sus 6 años, no podía mantener los ojos abiertos arriba de las 10 de la noche. Y como era tan dormilona, a la mañana siguiente, los papás le ganaron a despertar. «No, Roberto, no despiertes todavía, Susanita, apenas son las 7:30», dijo la mamá cuando vio que su esposo parecía muy dispuesto a ir a despertar a la niña. Bueno, otro rato. Pero de todos modos fue a asomarse a la sala. Le daba casi tanta emoción como a su hija enterarse de cuál había sido el regalo de ese año. Mucho se sorprendió el papá de Susanita porque en el sillón de la sala, donde Santa Claus solía poner los juguetes, no solo no había tales, sino que allí mismo, encima del sillón, estaba tendida una señora gorda de sombrerito, quien no solo dormía, sino que también roncaba. El papá de Susanita volvió corriendo a la recámara. «Oye, Julia, está pasando algo muy extraño». Ella miró a su marido amodorrada. Quería seguir durmiendo. «De verdad es raro, ven». Sin las más remotas ganas de hacerlo, la mamá de Susanita se levantó y siguió a su esposo hacia la sala. Igual de sorprendida que él, quedó ante la presencia de esa extraña en la casa. Por alguna razón, tal vez porque la mujer dormía con tanta placidez, ninguno de los dos se atrevió a despertarla. Los ronquidos salían a través de una sonrisa tranquila. «¿Será una bandida tú?», preguntó Julia, demostrando con eso que aún no había acabado de despertar. «¿Cómo crees? Es muy anciana como para dedicarse a eso. Además, ¿quién entra a robar a una casa y se queda después a tomar una siesta en el sofá?». Roberto tenía razón, pero en la última parte de su respuesta levantó el tono de su voz y despertó a la mujer. La señora abrió los ojos, miró de arriba a abajo a los papás de Susanita y se incorporó. Después de estirarse y bostezar, dijo: «Sí, the author of the concern». Ambos se miraron extrañados. Naturalmente no habían entendido ni jota. La mujer miró a su alrededor con curiosidad. «¿And that's quién? What's it?». ¿Quién sabe qué sería lo que trataba de decir la señora? Pero el tono ya no les gustó nadita, a ninguno de los dos. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en nuestra casa? ¿Por qué está durmiendo en nuestro sofá? ¿Qué clase de idioma está hablando?». Los papás de Susanita hicieron sus preguntas al mismo tiempo y la señora empezó a mirarlos con la misma perplejidad que ellos la miraban a ella. «Ich bin hier. La mujer comenzó a hablar apresuradamente y acabaron todos haciéndolo al mismo tiempo, casi a gritos. Fue entonces cuando apareció Susanita. Miró a sus papás, luego a la señora. Después se talló los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo y miró a la señora con una mezcla de alegría y de sorpresa. «Ve a tu cuarto, hija», le indicó su papá. Si aquella mujer era una bandida o alguien que simplemente no había tenido dónde pasar la noche y se había colado en su sala, quería arreglar el problema sin que Susanita estuviera presente. Susanita obedeció y se fue corriendo a su cuarto.
pero un momento después, cuando su mamá intentaba entenderse a señas con la señora, la niña ya había vuelto a la sala. Jaló a su papá de la playera y sin decir nada le extendió un papel arrugado. Es una copia de la carta que le hice a Santa Claus. ¿La carta que le hiciste a Santa Claus? Esa se la dejamos en la tienda aquella de juguetes, ¿no te acuerdas? Donde le pedías la casita. No, papá, esta es la carta buena. El Santa de la tienda era un señor disfrazado de Santa. Y esta se la mandé al Santa de verdad en un globo. Mientras la mamá de Susanita inútilmente seguía intentando establecer comunicación con la señora, el papá desarrugó un poco el papel y comenzó a leer. Diciembre de 1946. Santa, este año no quiero ningún juguete. Aunque en la carta del Santa impostor pedí una casa de muñecas. Si te la da, no le hagas caso. Hace un mes se murió mi abuelita, la única que tenía. Yo la quería tanto como a mis papás. Estaba todo el tiempo con ella y platicábamos mucho. Ella ya no está y no sabes cuánto la extraño. Santa, este año no quiero ningún juguete. Y ya me dijeron mis papás que no puedes regresar a mi abuelita porque ella está en el cielo muy contenta, porque el cielo es un lugar mucho mejor que la tierra. Pero te pido que me traigas una abuelita nueva. De verdad, me hace mucha falta y ya no quiero llorar todas las noches. Muchas, pero muchas gracias. Susanita. El papá de Susanita dobló cuidadosamente el papel y se limpió una lágrima. Él también extrañaba a la abuela. Y la carta de su hija lo transportó nuevamente a uno de los tantos momentos felices que compartieron con ella. Regresó abruptamente a la realidad de esa mañana al ver que la señora se paraba del sillón y haciendo señas con el dedo, le seguía hablando a Julia en ese idioma extraño. Parecía más bien que le estaba ladrando. Julia le respondía levantando la voz. ¡Momento, momento! Dijo el papá de Susanita. La señora sí entendió esa palabra y además el ademán fue muy claro, así que todos guardaron silencio. Creo que tenemos un pequeño problema. El papá comenzó dirigiéndose a Julia. Todo parece indicar que esta señora es el encargo que le hizo nuestra hija a Santa Claus este año. Toma, lee. Susanita sonrió enseñando todos los dientes con la sorpresa aún dibujada en su cara. En realidad deseaba tener una abuela nueva, pero no pensó que Santa Claus fuera capaz de tanto. Y ciertamente esa abuela tampoco se parecía demasiado a la suya. Sin embargo, Susanita había comenzado a establecer una especie de complicidad con ella. Se sonreían mutuamente. Y cuando Roberto le dio la carta a Julia, la señora le guiñó un ojo a Susanita. Mientras Julia leía la carta, el papá de Susanita intentaba hacerle preguntas a la mujer. ¿De dónde viene usted? Le dijo, creyendo que al pronunciar lentamente la frase, la mujer entendería. Obviamente no sucedió así, y por toda respuesta sacó un sobre rojo del bolsillo de su suéter y se lo entregó a Susanita. Ella lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Pero estaba muy chica para dominar ese asunto de la lectura, así que mejor le dio la carta a su papá para que él lo hiciera. Querida Susanita, perder un ser querido significa una gran tristeza. Clara, la mujer que te ha dado esta carta, perdió a toda su familia en la guerra. No tiene a nadie en el mundo. Los adultos no suelen escribirme cartas, pero ella lo hizo y me pidió una familia. La tristeza de su carta era muy parecida a la de la tuya. Sé que nadie en este mundo podrá sustituir a tu abuelita, pero Clara es una buena mujer, una abuela maravillosa y te necesita tanto como tú a ella. Por eso decidí enviarla. Espero que vivan muy felices para siempre. Hasta el año que entra, Santa. Postdata. En el otro bolsillo del suéter de Clara encontrarán el manual Conversar en alemán-español. Espero que les sea de utilidad
y que el idioma no sea un gran problema. Vaya, vaya. Así que la señora se llamaba Clara y era alemana. Cuando el papá de Susanita terminó de leer la carta, vio que su hija ya se había sentado junto a Clara, había sacado el manual e intentaba conversar con ella. Guten Morgen, ich bin Mexikanice, dijo Susanita pronunciando con dificultad. Era momento de una conversación privada entre los adultos nacionales que se encontraban en la sala. Así que el papá de Susanita llamó a la mamá aparte, dejaron a la niña con su regalo nuevo y se fueron a la recámara. Ambos estaban en el fondo contentos por lo que había sucedido esa mañana, pero Roberto estaba preocupado. La presencia de Clara en casa les iba a traer problemas. ¿Pero cómo vamos a tener a una alemana aquí alojada? ¿Qué tiene? No la secuestramos. Nos la trajo Santa Claus, argumentó Julia. ¿Pero cómo vamos a mantenerla? A la abuela la manteníamos. Pero teníamos la ayuda de la pensión de mi papá y ya no. Además, se ve que ha de comer muy bien. La mamá de Susanita estaba pensativa. Por un lado, es cierto que podía ser incómodo y probablemente costoso tener a una alemana desconocida viviendo en la casa. Pero la historia de Clara la había estremecido. Y además sabía que a Susanita le hacía falta. ¡Ay, Santa Claus, qué ocurrencias! Decía Clara, dirigiendo su mirada hacia arriba. No podemos dejar que se quede, concluyó Roberto. Julia se puso muy triste al oír eso, y mucho más cuando vio que Clara y Susanita ya habían comenzado a entenderse y parecían muy divertidas diciendo cosas en un idioma que no era el suyo. ¡Quiero unos huevos con jamón!, decía Clara, y Susanita se tronchaba de risa. ¡Susanita!, murmuró el papá, y con una seña le pidió a la niña que se acercara. Clara se quedó sentada en el sillón. No podía escuchar nada de lo que el papá de Susanita decía, y aunque lo hiciera, de todos modos no hubiera entendido las palabras, pero supo que no era nada bueno cuando vio que las lágrimas empezaban a correr por la cara de la niña. Clara sintió un nudo en la garganta y una gran angustia comenzó a invadirla. En ningún momento pensó que no sería bienvenida en un hogar a donde había sido enviada nada menos que por Santa Claus. Y si no la querían, ¿qué haría? ¿Dónde iría? Su temperamento germano no le permitió echarse a llorar, que era lo que hubiera querido hacer. Así es que se mantuvo seria, seria, esperando hasta que Susanita corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. No, papá, no puede irse, no tiene a su familia y además me la trajo Santa Claus. Las lágrimas no dejaban de manar. Clara tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para no dejar salir las suyas y solo acarició la cabeza de la niña. Al ver esa escena, un tropel de pensamientos entró de golpe en la cabeza del papá de Susanita. Sí, es cierto que no es normal que Santa Claus ande regalando abuelas, y menos extranjeras. Es cierto que una boca más iba a significar un esfuerzo extra. Es cierto que el alemán es un idioma dificilísimo y que además no suena demasiado bien. Pero también era cierto que esa mujer lo necesitaba. Si ellos, que habían perdido a la abuela porque se murió de viejita, la habían pasado mal, la pobre Clara, a quien una guerra estúpida como lo son todas, le había arrebatado a su familia entera, seguramente tenía el alma hecha polvo. Roberto, piénsalo. Ella no tiene a dónde ir, dijo Julia. Pero Roberto ya había sacado sus propias conclusiones. Se acercó a Susanita y a Clara, que seguían abrazadas, y dijo, supongo que podríamos hacer la prueba. ¿Y saben qué? No fue una mala decisión. No solo Susanita aprendió un poco de alemán, cosa que sorprendía mucho a sus maestras y a sus amigos, sino que Clara resultó ser una mujer muy ordenada. Las finanzas estaban al día, la casa estaba impecable, y no tanto porque ella lo hiciera todo, pero sí que era buena para dar órdenes. Y además tenía una habilidad especial. Sabía hacer unos chocolates deliciosos. Una antigua receta de familia. Al principio empezaron a venderlos entre vecinos y amigos, pero eran tan sabrosos que todo el mundo quería y les llegaron muchísimos pedidos.
Pronto pusieron una pequeña fábrica y se olvidaron para siempre de los problemas de dinero. Al año siguiente, el encargo de Susanita había sido un encargo convencional. Santa Claus se sintió muy contento al entrar en la sala de la familia. Era la misma en la que había depositado a Clara un año antes, pero mucho más bonita, con mejores muebles, un árbol de Navidad muy alemán. Y más contento se puso cuando encontró una gran canasta de chocolates. Todos en forma de caras sonrientes, acompañados de un letrero que decía: Santa, gracias por hacer de dos familias rotas una tan feliz como la nuestra. Por siempre, Julia, Roberto, Susanita y Clara. Y entonces Santa pudo comprobar que aún hay algunas historias que terminan con el clásico y fueron felices para siempre. Una, Marisela. Qué bien. Una gran enseñanza, Marisela. Bueno. Muy linda la enseñanza y realmente el Santa Claus trae regalos y a cada uno le da lo que necesita en ese momento. Vamos a continuar con el programa. Espérame, Leonora. Si no, antes terminamos. ¿Qué pasa, José? Antes de continuar, quisiera agregar un dato curioso que encontré. Okay. En Canadá se reconoce la dirección Santa Claus, Polo Norte, Canadá, jojojo. En el correo, cada carta recibida es abierta y contestada de forma muy natural. ¡Wow! ¡Qué curioso, ¿verdad? ¡Qué chévere, qué bonito! Wow. Entonces ya sé qué pedir este año. Sí. Hay que escribir una carta a Canadá. Uy, yo ya lo tengo listo. Tengo todo lo que voy a pedir en mi mente. Me falta es escribir la carta. Y aprovechando, me envío por servicio. Vamos a continuar a ver si nos queda un tiempito al final. Y vamos a continuar con otro símbolo de la Navidad, que son los villancicos. Y Jaime nos va a leer el origen de los villancicos. Y después, Valentina, vas a leer tu cuento. Bueno. Y 2 segundos. Y Julieta, y después de que lean ellos dos, entonces yo te voy a acompañar a leer, porque a Fernando algo pasó cerca de él, de un estallido fuerte, y seguramente le pasó algo porque no ha regresado. Ok, Eleonora. Que voy a leer yo contigo las tradiciones, pero ahorita no, ahorita vamos a oír los villancicos. El origen de los villancicos, las alegres canciones de la Navidad. Una de las tradiciones más extendidas de la Navidad son los villancicos, las típicas canciones que se interpretan en esta época del año. Sin embargo, en sus comienzos los villancicos nada tenían que ver con la Navidad. Llega el mes de diciembre y con él las calles engalanadas, las luces de colores, los dulces típicos y los regalos. Pero falta una cosa para que la magia de la Navidad nos invada por completo. ¿Adivinan qué es? Esa melodía que inunda las calles, los hogares, las escuelas, los centros comerciales, llenando de alegría a mayores y pequeños. Sí, esas tonadas con estribillos muy pegadizos y que a los niños les encantan. En efecto, se trata de los villancicos, esas cancioncillas que todos cantamos acompañados de una pandereta y otros instrumentos. La procedencia de la palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva la palabra villa, y a su vez del latín villanus. Sin embargo, y en un principio, el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino que estas canciones populares trataban todo tipo de temas. Cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, ya el nombre en sí mismo sugiere de que trataban las canciones que entonaban los villanos. A nosotros nos suena raro villanos, pero así se les decía, a las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales.
Se trataba de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos. Estos poemas tuvieron un gran éxito y fueron musicalizados por grandes compositores del momento, como el músico y poeta Juan de la Encina, el compositor renacentista Mateo Flecha o el compositor y organista Gaspar Fernández, entre otros. Los villancicos continúan uno de los tres principales géneros de la lírica española popular, junto con las cántigas y las jarchas mozárabes. Al final, una parte muy representativa de los villancicos renacentistas pasó a ser recogida en manuscritos y volúmenes antológicos conocidos como cancioneros, entre los que se destacan el Cancionero General, el del Palacio, el de Linares, el de Medinaceli y el de la Colombina o Uppsala. Tal y como se explica la filóloga Silvia Irizo en el gran libro de los villancicos, la variedad y asimilación temática favoreció la popularidad de estas canciones, pues prácticamente cualquier cosa podía ocupar un estribillo. La noticia de la toma de Granada, la nostalgia de la patria, aunque el tópico amoroso siguió siendo el más prolífico durante todo el siglo XVI. Además de componer algunos villancicos inspirados en la figura de Jesucristo de la Virgen, se extendió también el recurso de sustituir la letra profana por una sagrada, con la indicación de cántese al son de o al tono de, seguido del título de algún famoso villancico de la época. Los villancicos fueron formando parte cada vez más de las festividades religiosas, siendo la Navidad la celebración en la que estas composiciones se hicieron más populares. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los villancicos alcanzaron una gran sofisticación musical. En ellos se llegaron a incluir coros, solistas, incluso representaciones escénicas, con lo que algunos llegaron a convertirse en pequeñas piezas teatrales. Pero no solo en España se cantan canciones para celebrar la Navidad. En otras regiones del mundo, a este tipo de composiciones se les conoce con diversos nombres. Kolodiaki en Ucrania y Rusia, Koleda en Bulgaria y Polonia, Pastorali en Italia, Weihnachtslieder en Alemania, Christmas Carols en países de habla inglesa, Aguinaldo en Venezuela o Posadas en México y Centroamérica. El villancico más conocido y que todo el mundo ha cantado al menos una vez en su vida es Stille Nacht, Heilige Nacht, nombre original del famoso Noche de Paz. Esta bella pieza tiene su origen en la casualidad, pues fue creada por un sacerdote austriaco que se encontró en la tesitura de tener que componer una canción que se pudiera interpretar sin el acompañamiento del órgano de la iglesia, pues este se había estropeado. Así que para la Misa de Gallo de 1818 compuso Noche de Paz, un villancico que ya se había traducido a 330 idiomas. Otra canción navideña de gran éxito y conocida en todo el mundo es el célebre Jingle Bells estadounidense. Quizá lo más curioso sea la transformación que estas canciones han sufrido con el paso de los siglos y la capacidad del ser humano de mantener las tradiciones, de recoger sus letras, sus melodías y conservarlas para las generaciones venideras. Los villancicos son un tipo de canción muy particular y no gustan a todo el mundo, pero no podemos negar que son parte de nuestra historia y aunque a veces a algunos les pueden resultar repetitivos y simples, forman parte de una antigua tradición cultural. Ese fue el origen de los villancicos. Qué lindo, ¿no? Me sí. Imagino que ustedes, las niñas, han cantado villancicos. Me imagino que han cantado varias veces villancicos, ¿no? Muchas veces. Mi favorito es el de Ana Nanita Nana. Ay, ay, sí, esa es chévere. Ana, sí, sí. No sepas. Sí. El de Ana, sí, esa es chévere. Pirulir. A mí me gusta el del sí. Mi burrito sabanero. Ese me gusta. Sí, y el de Tutaina. O sea, no, algo curioso, no sé. O sea, no sé, pero ahora en la clase de música, o sea, no cantamos la canción que siempre cantamos cuando, antes de empezar la clase, sino cantamos villancicos, o sea. No, la época. A mí también me pasó hace unos días que teníamos clase de música y nos pusieron a practicar un villancico y estábamos practicando algo que íbamos a cantar en una clausura, pues aprovechando como que está llegando la Navidad.
Qué lindo. Bueno, ya veo ustedes la historia. Vamos a oír a Valentina. Sí, José, cuenta. Les tengo otro dato curioso. Ah, cuente, los cuente. Los villancicos no fueron cantados en la iglesia hasta que fueron introducidos en el siglo XIII. Esto fue por obra de San Francisco de Asís. Ok. Y hablando de Papá Noel y los villancicos, les tengo un dato muy, muy, muy interesante. Quiero compartir con ustedes que algunos científicos estadounidenses calcularon que Papá Noel tendría que visitar a 822 hogares cada segundo para entregar todos los regalos del mundo el 24 de diciembre. Y deberían viajar como mínimo a 650 millas por segundo para poder visitar sus renos y Papá Noel casa por casa. ¡Qué chévere! ¿Cierto, cierto? Sigue, bueno. Sigue con los datos y oímos a Valentina para que sigas con los datos que están buenísimos, José, gracias. Sí. Bueno, Valen, oímos tu cuento de Rodolfo. ¡Ay, sí! Sí, está bien. ¿Está acá bien? Lee. Rodolfo el reno. El reno Rodolfo había nacido con la nariz roja, muy roja, tanto como un tomate. Y el resto de los renos se reían de él. Así que el pobre Rodolfo tuvo que aguantarse muchas burlas desde bien pequeño. Rodolfo creció y cada vez estaba más triste, porque el resto de los renos no paraban de burlarse de su nariz. Así que un día les dijo a sus padres: creo que sería mejor que me vaya de aquí y busque un lugar más acogedor donde me valoren y nadie se ría de mi aspecto. Los padres de Rodolfo estaban desolados, sentían mucha pena por su hijo y no querían que se fuera. Pero sabían que él era lo mejor. Rodolfo se va a buscar un lugar mejor. El reno Rodolfo se fue de su casa y estuvo probando suerte en otros muchos lugares. Pero en todos lados le pasaba lo mismo. Ja, 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 ja. Se reían de otros siervos al verle llegar. Mirad su nariz roja, parece que le pegaron un pimiento rojo. Y el resto de los animales reían también. El pobre Rodolfo no sabía qué hacer y terminó viviendo solo en una zona de la montaña en donde había apenas animales. Decidido que allí, en medio de la nada, es en donde mejor estaría, lejos de las burlas de los demás, aunque en el fondo allí tampoco era feliz. Él lo que quería era poder vivir con más siervos. Rodolfo y Santa Claus se conocen. Era 24 de diciembre y Santa Claus preparaba su trineo con mucha alegría. Al fin había llegado el día tan esperado
por el fin podría repartir sus regalos a todos los niños del mundo. Santa Claus miró al cielo. ¡Jo, jo, jo! Dijo Santa Claus en su gran vozarrón. Bueno, parece que en el principio va a ser una buena noche. Se ven las estrellas, vamos, vamos amigos. Surquemos el cielo con nuestro trineo mágico. Así Santa Claus, seguro de que se avecinaba una noche maravillosa y despejada, se subió a su trineo tirando por 8 renos y comenzó a volar cargando un enorme saco lleno de regalos. Pero unas horas después, justo cuando Santa Claus sobrevolaba una altísima montaña, el cielo se llenó de nubes y estas eran tan espesas que no podía ver nada. Sus 8 renos estaban desorientados y no sabían por dónde deberían ir. ¡Jo, jo! ¡Oh, no! Digo, ¡oh, no! Dijo Santa Claus, no se ve nada. ¿Y ahora cómo veré las chimeneas de las casas? Pero esperad. ¿Y eso rojo de allá abajo? ¿Lo veis vosotros, mis queridos renos? ¿Qué será eso? Sí, Santa Claus. De ver un punto rojo en medio de la espesa niebla y decidió bajar con el trineo para comprobar de qué se trataba. Al aterrizar sobre la nieve bajo el trineo y se acercó hacia aquel punto rojo, imagináis de quién se trataba, Rodolfo, un reno, dijo en voz alta Santa Claus, un reno con la nariz roja. ¿Cómo Rodolfo conformaría la parte del trineo de Santa Claus? Rodolfo se asustó un poco, no podía creer lo que veía. Sus padres le habían contado la historia de aquel hombre bonachón, que es, le habían contado de la historia de que ya lo leí. Repartía regalos a los niños en Navidad sobre un trineo mágico tirando por esos renos, pero pensaba que era una leyenda. No te asustes, pequeño, dijo Santa Claus. Al notar el miedo de Rodolfo, tienes un don maravilloso. Me encanta tu nariz y eres justo el reno que necesito en mi trineo. ¿Te gustaría formar parte de este fantástico equipo de renos? Dijo Santa Claus señalando al resto de los renos que esperaban pacientes junto al trineo. De verdad, le estaba pidiendo Santa Claus a Rodolfo, el reno de la nariz roja, que fuera al protagonista de su trineo
El pequeño Rodolfo no podía estar más contento. Sí, sí, dijo entusiasmado. No puedes hable, no se hable más. Ven contigo, tu nariz era no para nosotros como un faro. Y Santa Claus le echó a Rodolfo unos polvitos mágicos para que pudiera volar, y de pronto su nariz se iluminó y el color era tan intenso que los renos pudieron ver a pasar las nubes. Desde entonces, el reno Rodolfo es el reno favorito de Santa Claus. Y ya que sin él no podría trabajar en muchas zonas en donde la niebla impide ver las viviendas, y Rodolfo por su parte encontró una familia que de verdad le quería tal cual era, con su graciosa nariz roja, y por fin fue feliz. Listo. ¡Ay, qué bonito cuento! Leonora, tu micrófono. Así es, un bonito cuento. Muy lindo. Vale, lindo el cuento, muy chévere. Pero José, quiero contarles un... José, dos minutos. Pensemos y hablemos de eso, si no nos juntamos las voces. Muy lindo, Vale. Vamos a ver qué cuentos, qué investigación nos acaba de hacer José. Cuente, José. Quiero contarles un par de datos curiosos acerca de los renos. El reno de la nariz roja sí existe. Es una clase de reno que tiene unas membranas en la nariz y hace que se le vea más roja que las de los demás renos. El nombre es bastante, bastante interesante. Se llama Rangifer tarandus. Eso suena como una tarantula roja. Y tiene una matriz densa de vasos sanguíneos que suministran sangre y ayudan a mantener la temperatura corporal en los ambientes extremos. Los renos no solamente son queridos por Papá Noel. Algunos científicos calculan y dicen que fue uno de los primeros animales domesticados por el hombre. Son unos perfectos compañeros del hombre. Además, los renos... Y además, los renos son los únicos animales con cuernos que no se diferencian de las hembras por su tamaño. Tanto hembras como machos tienen los mismos cuernos, hasta los pequeñitos nacen con los cuernos, les crecen los cuernos y siempre son del mismo tamaño. Datos curiosos sobre los renos. Eleonora, tenemos otra lectura con Julieta, ¿verdad? Por Navidad nos vamos a tomar, Julieta, por Navidad nos vamos a tomar unos 5 o 6 minutos que nos dura la lectura de tradiciones, y vamos a dejar 2 o 3 minuticos para comentar las tradiciones navideñas peculiares alrededor del mundo. Okay, entonces, listo. Comienza Julieta. Julieta, te voy a hacer la segunda. Se cayó una estructura de un tercer piso de un edificio por detrás de la casa de donde vive Fernando, y están en el barrio viendo que se haya herido, si hay algo, entonces se excusó. Yo le dije que yo lo reemplazaba. Vamos, Julieta, a leernos las tradiciones navideñas. Listo. Eleonora, a Fernando le puedes mandar buena suerte de mi parte.
Eso que bueno, hoy yo le digo. Fue muy trágico, entonces, por favor. Bueno, y la Fernanda, que no pasa nada, que resuelva ahí los temitas, no pasa nada, que lee muy bien. Listo. Entonces, yo le digo. Bueno, pues ahora sí, Julieta, comencemos con las tradiciones. Listo. Entonces, el Festival de los Farolitos Gigantes Filipinas. El Festival de los Farolitos Gigantes, Liglian Parul San Pernadu, se celebra todos los años el sábado previo a la Nochebuena en la ciudad de San Fernando, la capital de Navidades de Filipinas. Personas de todo el país y del mundo entero acuden a ver el festival. 11 barangays, pueblos, participan en él. Existe una gran rivalidad por ver quién construye el mejor farolito. Al principio, los farolitos apenas medían medio metro de diámetro. Estaban hechos con papel de Japón, papel japonés usado en la papiroflexia. Y una vela los iluminaba. Sin embargo, hoy los farolitos están hechos con una gran variedad de materiales y pueden llegar a medir 6 metros. Ahora los iluminan con bombillas, creando unos diseños caleidoscópicos. La cabra de Gable, de Suecia. Desde 1966, la cabra Julen, de 13 metros de alto, se ha construido en la plaza del castillo de Gable para el Adviento. Pero esta tradición navideña sueca ha generado sin querer otra costumbre: intentar prenderle fuego a la cabra. En sus 48 años de historia, han conseguido quemar la cabra en 26 ocasiones. La más reciente fue en 2013. Cena de Navidad con KFC Japón. Las Navidades nunca se han celebrado demasiado en Japón, dejando a un lado pequeños gestos de intercambiar regalos o una iluminación especial. Poco más se celebra en el país nipón. Sin embargo, recientemente ha surgido una extraña tradición, una cena a base de pollo frito del restaurante más famoso del mundo, el Kentucky Fried Chicken. Este menú especial está personalizado para la ocasión con motivos navideños e incluye el mejor pollo para darse un buen festín. El Día de San Nicolás en Alemania. A San Nicolás no hay que confundirlo con el Watchman, el Papá Noel. Nicolás viaja en burro la noche del 6 de diciembre, el día de San Nicolás, y deja pequeños regalos como monedas, chocolatines, naranjas y juguetes en los zapatos de los niños alemanes que se han portado bien, y especialmente en los zapatos de los niños de la región de Baviera. También les da pequeños regalos o chucherías a los niños en el colegio o en casa a cambio de que reciten una poesía, canten una canción o hagan un dibujo. Resumiendo, Nicolás es un bonachón. Noruega, quizás una de las tradiciones navideñas menos ortodoxas, la encontramos en Noruega, donde la gente se dedica a esconder las escobas. Esta tradición tiene su origen. Hace cientos de siglos, cuando se creía que las brujas y los malos espíritus aparecían en Nochebuena para buscar escobas con las que volar, a día de hoy, muchos aún esconden las escobas en el lugar más seguro de la casa para evitar que se las roben. Mauricio. Encendido de la memoria nacional de la Hanukkah, Washington, D.C. La festividad judía de la Hanukkah se celebra bombo y platillo por todos los Estados Unidos. Y uno de los momentos más importantes
tiene lugar en un acto público. Desde 1979, una menorá de casi 10 metros de alto se levanta en la Casa Blanca y allí permanece durante los 8 días y las 8 noches de la Hanukkah. La ceremonia en Washington incluye discursos, actuaciones musicales, actividades para los niños y, por supuesto, el sentido de la menorá. Venezuela. Cada Nochebuena, los habitantes de Caracas se dirigen bien temprano a la iglesia. Hasta aquí todo normal. Pero por razones que solo ellos conocen, lo hacen patinando. Esta tradición tan original es tan popular que cortan calles al tráfico y solo se puede llegar a la iglesia en patines. Después se van a casa para la insólita cena de Nochebuena con tamales, una masa de maíz rellena de carne que se envuelve con hojas de mazorca y luego se cocina a vapor. Eleonora, tienes el micrófono apagado. Eleonora, tienes tu micrófono apagado. El Día de las Velitas en Colombia. El Día de las Velitas marca el inicio de la temporada navideña en Colombia. En honor a la Virgen María y a la Inmaculada Concepción, la gente coloca velas y farolillos de papel en las ventanas, balcones y jardines. Las tradiciones navideñas de las velas se ha hecho tan popular que ahora muchos pueblos y ciudades de todo el país se iluminan con velas y farolillos elaboradísimos. Algunos de los mejores pueden verse en Quimbaya, donde los vecinos compiten por ver quién crea el adorno más impresionante. Irlanda, una Navidad pasada por cerveza. Prácticamente en todos los países, los más pequeños de la casa dejan leche, galletas o polvorones, ya sea a Papá Noel o a los Reyes Magos. En Irlanda le han dado una vuelta de tuerca a esa tradición navideña y lo han hecho un poquito más suya. En vez de estos típicos dulces, los irlandeses prefieren dejarle a Santa Claus un poco de pudín hecho con Guinness o whisky irlandés. Curiosa tradición, ¿verdad? Australia o la soleada Navidad. En este país anglosajón, las tradiciones navideñas se celebran con arena en vez con nieve y con canguros en vez con renos. Me perdí. Si no nos hemos vuelto locos, Rudolf es un canguro con nariz roja. Además, en vez de una gran cena de Nochebuena o comida de Navidad en casa o fuera, los australianos suelen irse a la playa a hacer una barbacoa navideña como Dios manda. Sol, regalos y comida al aire libre. ¿Qué más se puede pedir? Ucrania y la tela de arañas navideña. Esta tradición navideña suena más a Halloween que Navidad. Los ucranianos tienen una curiosa tradición para celebrar las Pascuas. Cubrir el árbol de Navidad con telas de araña. Sí, sí, en vez de espumillón utilizan arácnidos falsos. Esta práctica viene de una leyenda muy antigua que dice que una viuda muy pobre y sus hijos cubrieron su árbol con telas de araña, ya que no tenían dinero para comprar decoración. Una noche, un grupo de arañas venían al árbol y decidieron redecorarlo con cintas doradas y plateadas. Dicen que desde entonces la familia prosperó y nunca más pasó penurias. Tradiciones navideñas en Letonia. Un regalo, un poema. El país europeo tiene una de las tradiciones más bonitas que podría haber en Navidad. Después de la gran cena de Nochebuena,
todos los miembros de la familia buscan su regalo debajo del árbol. Sin embargo, abrirlo no es tan fácil. Para ello hay que recitar un poema por cada regalo que tengas. Una costumbre peculiar que no solo embellece la noche, sino que agudiza el ingenio y enriquece el intelecto. Creo que terminamos, Julieta. Sí, ya terminamos, Eleonora. No hay más. Bueno, ahora preguntémosles cómo les parecen las tradiciones y qué les llamó la atención. Cuenten. A ver, ¿qué tal te pareció, Marisela? Ay, pues casi todas me resultaban desconocidas. Me parece interesante que a Santa Claus, de acuerdo a la costumbre, pues no le dejen chocolatito o lechita, ¿no? Sino whisky o cerveza. Eso me pareció lo más divertido de todas. Eleonora y Julieta, a mi papá le gustaría mucho la tradición del whisky a Santa, porque... ¡Ay, Dios mío, vale! Sí, a ti las arañas. A mí no me gustan las arañas. Pues si fuera ucraniana, pues lo haría, pero es que eso me diera como pavor ver después arañas ahí colgadas en el árbol. Sí. Muy raro. Y me imagino que a ustedes les hubiera encantado la de Venezuela. Todos en patines a la iglesia. No, todo el mundo en patines, ¿no? No, yo no he dominado los patines. Bueno, pero a lo menos se fueron buenas las tradiciones que encontramos, ¿no, Julieta? Encontramos unas tradiciones buenísimas, ¿no? Uy, sí, buenísimas. Bueno, me encantó estar mucho acá. Muchas gracias por darme esta oportunidad y feliz Navidad. Espero volver a leer en un futuro. Y feliz Año Nuevo también. Ay, sí, feliz Año Nuevo también, ¿no? Bueno, sí, ahorita le preguntamos a José si nos tiene algunos de los últimos chismes de las últimas investigaciones y apuntes de eso. Medias. Pero antes de eso, les queremos decir que nos vamos a hoy es el último programa, volvemos por el más o menos en un mes, calculo. No hemos decidido la fecha, porque toda esta época es más de reunión de familia, de compartir, de estar en un ambiente diferente. Entonces vamos a darle también unas vacaciones a la lectura y a organizar otro tipo. Muchas gracias a todos, les deseamos a todos una feliz Navidad. Julieta, gracias, y Valentina siempre serán invitadas. Muy lindo tener este programa con Marisela, con José, con María Cristina, con Fernando, compartido con dos niñas. Me pareció hermoso porque la Navidad realmente es muy linda cuando están ustedes los niños. Es algo muy, 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 muy emocionante. Pero, Marisela, ¿quieres algún mensaje que quieras decir algo? ¿Sabes qué? Ahorita estaba buscando algo que me pareció... habías dicho que nos había hecho falta. Es muy breve. Encontré un poema llamado Nochebuena, de Amado Nervo. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué dice así? ¡Dale, pastores, dale! Le damos regalo. Pastores, esperen un momentico. ¿Ustedes están de acuerdo que le damos un regalo a Marisela? Porque nos va a leer un poema. Muy. ¡Sí! Venga, vale. Dice... Pastores y pastoras, abierto está el Edén. ¿No oís voces sonoras? Jesús nació en Belén. La luz del cielo baja, el Cristo nació ya. Y en un nido de paja, cual pajarillo está. El niño está friolento, oh noble buey, arropa con tu aliento al niño rey. Los cantos y los vuelos invaden la extensión
y están de fiesta cielos, tierra y corazón. Resuenan voces puras que cantan en tropel, hosanan las alturas al justo de Israel. Pastores en bandada, venid, venid a ver la anunciada flor de David. Bueno, muy bonito, feliz Navidad. Creo que yo ya no sé. En el colegio no sé. Lindo. Puede ser porque se llama Don Hermes. ¿Algún mensaje para Maricela? Muchas felicidades a todos con todas esas experiencias. Feliz Navidad. Muchas felicidades y que haya muy buena salud para todos el próximo año. Okay. Sí. Ay, sí, que ese niño Jesús nazca en los corazones de todas. Ay, muchas gracias. Y todos. Sí. No, María Cristina, ¿cómo te pareció tu experiencia del primer programa? Muy linda, muy linda. Mil y mil gracias por permitirme estar acá. Muy interesante, muy lindo. Y sí le deja a uno el corazón lleno de muchas alegrías de haber compartido, de poder expresar todo lo que sentimos. Eso es muy lindo. Y les agradezco. ¿Y Valen, muchísimo. ¿Qué nos dice? No sé, feliz Navidad, o sea, no sé qué decir, que la pasen lindo. Tan linda, lo mismo para ti y para todos. Y Jaime, y tu papá. Bueno, no, no, una feliz Navidad. Y mi compañero. Hola, Jaime. Tengan mucha paz, mucho amor, mucha felicidad. Yo creo que es una época para regocijarse, inclusive para perdonar, todos somos humanos. Ay, sí, muy lindo. Todos hemos tenido alguna persona, alguna diferencia, olvidarnos de todo eso y comenzar un año, pero con mucho entusiasmo. Mucha ¡Hey! Comenzar una vida nueva con el año nuevo. Así es. Sí. Que mi Dios los bendiga. No, igual José, que gracias. Igual que todos, extenderles un abrazo desde acá a todas las familias, mucha unión, mucha paz y un año venidero con muchas bendiciones. Antes de irme, quiero contarles un par de cositas. El árbol de Navidad más alto tiene 67 metros de altura. Fue puesto en pie en un centro comercial en Washington en 1950. ¿En serio? El muñeco de nieve más grande fue construido en Maine, en Estados Unidos, en 1999. Medía 34 metros de altura y tardó 12 horas en derretirse. A todos una feliz Navidad, pásenla rico, nos vemos el próximo año. Maricela, un abrazo muy grande desde Colombia a México, mil gracias por estar con nosotros y formar parte de este equipo. Jaime, nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Y María Cristina, invitada a repetir. Eleonora, feliz Navidad, nos vemos el próximo año. Chao. José, feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, mil gracias a todos. Muy lindo todo. Listo, se acaba el programa. Uy, tengo hambre. Desde la magia de los cuentos, el amor de la poesía y la alegría de la lectura, damos la bienvenida a la época más maravillosa del año, llena de tradiciones, donde la gente es feliz y el mundo se impregna de los colores navideños. Llega la Navidad y con ella aparece un popular personaje propio de cada lugar y cultura. Hoy, en la tertulia de Leonora, en voz alta, la Navidad, con voces desde Colombia y México.